Hello, 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 hello. Good evening, welcome. Can you hear me? Good evening, teacher. Good evening, welcome. Nice to see you right now. Thank you for being on time. Good evening. Hey, this is like a party. Nice background. That's Carla and also Jorge. Nice. Yo porque no puedo poner otro que no sea ese. Okay, so, but anyways, and reactions is like this one. Yay, that's celebrating, right? So the last day, imagine. Cuando empezamos, tal vez uno dice, ay, un mes, tantas sesiones, but anyway, right? So it's the end right now. So I guess you are exciting, hopefully, right? So you feel happy. Not because it's the end, because it's like a new period for you with the language, right? No es que ya se acabó, pero ya dio un pasito importante, right? So now you're ready for the next step. Nice, thank you. Still we have people. That it's not here, faltan algunos, faltan, pero we have to start. So today we are going to do like a normal class, right? So because we have to do something like a recap. You know what is a recap? When we say let's do a recap, what is a recap? Como que vamos a recordar más o menos todo lo que vimos. Okay, there you go. That's a synonym word for review. Un review. Let's see, review. Okay, so yo digo recap, yo digo review. So those are like synonym words, okay? Palabras sinónimas, okay? So that is also like repaso, así decimos en español. Vamos a hacer un repaso, un... Sí, así decimos, right? Repaso, como un resumen de lo que se ha visto, right? So that's a review recap. Si nunca había escuchado esa palabra o una de las dos, tome nota. Vaya acumulando palabras que son importantes que usted las sepa, ¿ok? Palabras que van a ir incrementando su vocabulario en relación al idioma. Bien, nice. Hoy los veo diferentes. Creo que se hicieron los colochos. Los que eran pelo liso los veo pelo colocho. Y los que son pelo colocho los veo pelo liso hoy. Nice. Luis Eduardo. Y los que tenemos poquito pelo, teacher. Hoy los veo que tienen un gran pelo. Se fueron se pusieron extensiones. Sí, solo una pregunta. Bueno. Sigo insistiendo en los verbos. ¿Me podría dar la diferencia entre el verbo to say al verbo tell? Tell. Ya le vamos a avisar aquí. Okay. Voy a buscar esta lista. 10 verbs. Ya la tengo descargada, pero... Ni modo, así se la voy a mandar del link aquí en internet para que usted la descargue. El detalle es que la tengo en la otra computadora, no en esta. Entonces, en esta computadora no tengo eso, sino que en la otra. Pero deje ver si les mando la dirección de donde saqué la lista. Son como los 10 verbos más... comunes, más usados, los 10 verbos más. Teacher. Hola. Sorry. Fíjese que a mí un maestro de la Academia Europea me pasó como 5 hojitas con un montón de verbos en los diferentes tiempos que hay, ¿verdad? Uh-huh. Entonces yo no sé si las puedo, porque no me ha quedado tiempo de buscarlas para tomarles así una foto y mandarlas al grupo, no sé si se va a deshacer el grupo, no sé. Sí, definitivamente lo puede compartir. Entonces la voy a buscar y la voy a compartir porque viera qué bonitas están y están bien completas. Sí, recuerde que usted tiene que
aprenderse todos los las tres formas, ¿verdad? La forma base, la pasada y la participio. De una vez, de una vez, no solo se aprenda el pasado, sino que de una vez aprenda el verbo en presente, la forma base, en simple past, past participle, y el significado, obviamente, ¿verdad? De lo que es el verbo, para que usted tenga un amplio. Ok, so mándelo, compártalo. Como les digo, ahí les mandé el link. El link direcciona a esa listita bien sencilla de los 100 verbos más comunes, más usados. Ok, sí, si usted link tiene. Perdón, ese link ya lo había enviado, teacher. Ya lo había enviado. Es correcto. Bueno, entonces. En mi caso, solo era saber la diferencia entre esos dos verbos. Bien, fíjese que acá. Say and tell, ok, usted me va a decir decir, ok, sí. Los dos son usados para reportar ideas o dar información, usted dice, yo digo, él dice, ok, so, okay. La diferencia va a ser el contexto, como le explico de una manera sencilla para que usted me entienda, la diferencia va a ser que, por ejemplo, cuando yo uso say, el verbo say, yo no menciono como detalles de lo que yo quiero decir. Y en cambio, tell es como más específico, ¿ok? Es como más específico. Por ejemplo, yo digo, Amy say that she likes coffee, ¿ok? Yo estoy diciendo como, a mí dice que no le gusta el café, ¿ok? So, de una manera general. Ahora, un ejemplo con tell, let me tell you, ¿ok? Déjame decirte, ahí empieza usted a dar detalles. Let me tell you that today in the morning I wake up, so empieza a dar detalles. El say es como, dijo ella, dijo, yo digo, pero de manera general, no sé si logra comprender lo que le quiero decir, no es muy específico. El tell es cuando usted dice, mira, me dijo tal cosa y esto y esto y esto, y empieza usted a dar detalles, más información de lo que dijo o de lo que alguien dijo o de lo que le dijeron. Eso en presente, ¿verdad? Porque usted puede usarlos también en pasado, que está said y told. Okay, he told me, él me dijo, he told me that la 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 la, empieza usted a dar descripción, pero usted dice, she said no, ella dice que no, okay, she said no, es más superficial, ¿verdad? Más simple, y el tell es cuando usted va a dar más detalles de lo que va a decir, explicaciones, fechas, qué sé yo, algo de lo que vaya a hablar, por ahí más o menos va la cuestión. Gracias, teacher. Nice, thank you. Bien, voy a buscar entonces ahí, mándenme un mensajito ahí al grupo de WhatsApp, taguéenme ahí, pónganme arroba Luz Guzmán, así creo que les aparece ahí. Mándenos otra lista de verbos porque tengo otras, ¿ok? Tengo de todo, tengo así como listita de básico, listita de intermedio, listita de avanzado, así como ya otro nivel, pero ustedes con una básica, funciona, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve que yo le mande 50 mil verbos? Si usted pasó ocupado y ahorita usted no necesita 50 mil, con 100 verbos que usted tenga bien afilados en su mente, ya la hizo. Poco a poco en el camino usted va a ir ampliando esa listita de verbos, ¿ok? Pero piense en eso, el otro módulo usted va a empezar a ver el simple past, ¿ok? El pasado simple. Si usted no se puede los verbos en pasado, ahí la va a regar porque no va a poder hablar en pasado. Porque necesito a ley yo dar el verbo en pasado. ¿Ok? Así que eso como un sabio consejo. No se duerma en los laureles, como dicen. Empiece proactivamente a estudiar y aprender verbos. Bien. It is the last day, right? So I feel exciting. ¿Qué dijimos que era exciting? Emocionado.
Emocionado. Nice. Thank you, Edwin Jorge. Nice. I feel excited. Emocionado, right? So me siento emocionada. Why? Because it's not just because it's the last day, okay? Sino más bien porque, pues ustedes terminan, concluyen un módulo. O sea, no es nada sencillo, no es nada fácil. Alguien puede decir, un mes. Pero un mes donde pues algo me hago un esfuerzo para completar mi plataforma, hago un esfuerzo de una hora al día, conectarme a la sesión y escuchar y ver qué hago, qué aprendo. O sea, es un esfuerzo, ¿verdad? Al final les voy a dar unas palabras para que se motiven a seguir, ¿ok? Pero vamos a pasar asistencia, ¿ok? Y eso es algo que tengo que hacerlo siempre y la vamos a validar al final. Déjenme buscar por acá la lista de el grupo de 8 a 9. Ok, aquí está. So please let me know if you are here. So creo que la gran mayoría llegó ya al 80, si es que lo que hagan ahora pues es ya ganancia. Bien, let me know, please, Ariel Abigail. Ya sé que Ariel Abigail. Carlos Edgardo. Present. Thank you. Claudia Esmeralda. Present, teacher. ¿Cómo va? Thank you, Claudia. Dalia Margarita. Dalia Margarita, no. Edwin Edgardo. Edwin Edgardo, no. Present. Ah, okay, thank you. Elsie Patricia. Present, teacher. Thank you. Eric Omar. Eric Omar. Giselle. Present, teacher. Who? No sé quién me habló ahí. Gisela Emperatriz. Present. Thank you, Gisela. Jennifer Tatiana. Jennifer Tatiana no está. Jessica Sarai. Jessica Sarai. No. Jorge Alberto. Teacher, ahí está Jessica, pero creo que no le funciona el audio, el micrófono, perdón. Ok. Porque vi que respondió. Ok, nice, thank you. José Alexander. Jorge, teacher, presente. Ya, yeah, Jorge, ahí le puse su asistencia, ya lo vi. Present, teacher, soy Ariel, estaba medio ocupado. Ok, Ariel, usted tiene asistencia. José Alexander. Thank you. Present. Thank you, Carla. Stephanie. Present, teacher. Nice. Catherine Judith. Catherine Judith. No. Leticia Aide. Present. Thank you. Linda Beatriz. Present. Nice. Luis Eduardo. I'm here. Thank you, Luis. Marisa Elizabeth. Present, teacher. Thank you. Nelson Pineda. Nelson Pineda. No ha ingresado. Rosa Karina. Rosa Karina. No. Santos Carlos. Present, teacher. Thank you, Sarah Elizabeth. Present, teacher. Nice. Sofía Michon. Present. Thank you. Toyita Eunice. Present, teacher. Nice. Jocelyn Yvette. Present, teacher. Okay, nice. Zulma Mercedes. Present, teacher. Thank you, Zulma. Ayer la extrañamos, Zulma. Bien, sí, no pude conectar ayer.
Ok, vamos bueno, a ver teacher. Aquí rápidamente. Teacher. Hola, hola. A mí no me mencionó, pero aquí. Carla Lisset, sí, recuerdo que le puse asistencia. Telepáticamente le puse porque aquí tiene, ve. Carla Lisset, presente. Bueno. Bye. Ok, deje ver aquí. Jennifer Tatiana. Bueno, al final vamos a validar. Buenas, ¿quién está hablando ahí? No sé. Eric Ponte. Ok, Eric. Sí, sí, sí que había tenido problemas para conectarme, pero sí que estaba pasando las listas. Yo creo que ya me mencionó. Sí, ya le puse asistencia, Eric Omar Ponce, ahí tiene asistencia, no se preocupe. Bien, Ariel Abigail ahora llega al 80 con el tiempo de ahora. Jessica Saraí está. Jessica Saraí. Carla Lisset igual ahora llega con la... los minutos de hoy. Y quiero ver. Rosa Karina, bueno, Rosa Karina no se presentó ya en las últimas sesiones. Toyita Eunice. Híjole. Ojalá llegue a la asistencia, Toyita. Zulma Mercedes, igual creería que con los minutos de hoy llega. Bien, los demás, si no los he mencionado, es porque ya tienen incluso más de 80. Bien, déjenme comparto pantalla, aunque hoy vamos a hacer algo distinto. Vamos a ver, vamos a tratar de hacer listening. Prácticamente lo del manual, pues está terminado. Creo que nos quedó pendiente nada más la última lectura, ¿verdad? Pero... los ejercicios y eso pues está completo. Vamos a tratar de... vamos a la final exam. Vamos a tratar de hacer algo. No tenemos mucho tiempo como para desarrollar acá. En la parte del examen, este es como... ya todos lo hicieron. O sea, este es como un resumen para usted, como un repaso de saber el contenido que se ha visto en este módulo, el contenido que usted debería de manejar, ¿ok? Lo que se le ha evaluado. Bien, vamos a intentar hacer la parte de listening, ¿ok? Déjeme ver aquí, alguien creo que me está escribiendo. No, de este grupo. Bien, vamos a ver, acá como le digo, listening, usted en la plataforma a ley ha tenido que escuchar, pero el listening es una habilidad que no es que sea difícil, sino que usted debe de acostumbrar su oído de escuchar diferentes acentos hablando en inglés, porque no es lo mismo que usted me escuche a mí todos los días decir algo, que venga un, no sé, un hindú, por ejemplo, hablando inglés, que venga un jamaiquino hablando inglés. O sea, los acentos, los tonos son bien diferentes. Entonces usted debe de
tratar de agudizar su oído a modo que venga quien venga, usted logre asimilar o discriminar sonidos y lograr captar esa información. Vamos a ver si hacemos esto. No se vaya a poner nervioso. No se vaya a poner tenso. Vamos a escuchar algo que ustedes ya, en teoría, ya escucharon. Ah, pero déjenme compartir audio porque no le di. Compartir pantalla y compartir sonido. Bien, acá. Vamos a ver, esta es la parte 1 del listening, lo que ustedes ya escucharon en el examen, ¿ok? Pero vamos a ver qué tan buenos andamos o qué oportunidad podemos tener en la parte de listening. O sea, no es lo mismo, ah, yo creo que esta es la respuesta al Tin Marín. No, no es esta, es la otra. No, sino más bien, ¿qué logro entender? ¿Qué entiendo yo? ¿Qué dice exactamente? Porque a veces uno, y ayuda, yo no digo que sea malo, a veces uno escucha una canción y escucha palabras y asocia, dice, ah, está hablando de esto. Pero no es que yo comprendo todo, sino que yo agarro un par de palabritas y por ahí me voy. Y eso no es que sea malo, está bien, pero usted en teoría debería de captar completa la oración de lo que se está diciendo, específicamente en este ejercicio, porque todas las conversaciones van a ir en base al contenido que hemos visto. O sea, aquí no le van a venir a hablar de el presente perfecto, las expresiones, porque eso usted no lo ha visto. Vamos a ver, vamos a hacer una práctica. Vamos a ver si nos funciona. Vamos a empezar con Santos Carlos, ¿ok? Santos Carlos, todos deben de poner atención. Puede tomar notas si es posible. Le vamos a dar play acá a la conversación y usted, Carlos, debe de decirme lo que usted escucha. Por ejemplo, si ahí dice, hi, this is Patricia. Usted me va a decir, ah, dijo, hi, this is Patricia. ¿Ok? La idea es entender lo que la conversación o el audio está diciendo. ¿Estamos bien ahí con la indicación? Sí, teacher. Yes. Vale, vamos a empezar con usted, Santos Carlos. So, lo voy a poner play y lo voy a detener en cuando termine la oración. Okay. Page 45, exercise 4, listening. It has just one room. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. Hola. Ups, sorry, estoy hablando en mute. Eso es la indicación. Sorry, le decía, eso es la indicación donde ella dice que vamos a escuchar four people talking about their rooms and that we are going to number from 1 to 4. So esa es la indicación. Pero vamos a ver la conversación en sí. 1. My family lives on the first floor of a house. Ajá, Santos Carlos. Dijo mi familia. In English, Carlos. My family living on a 5th floor. Let's listen one more time. My family lives on the first floor of a house. Uh-huh, Carlos. My family live in 5th floor of a house. Algo por ahí como que no hace mucho sentido. Vamos a ver, escuchémoslo una vez más. 1. My family lives on the first floor of a house. ¿Dónde vive la familia? My family lives. My family lives. First floor of a house. Es como primer piso de una casa. Ah, ok. Perfect. My family live. Ok. Living ya me está poniendo presente continuo. Y ahí no aplica porque entonces si yo digo living tendría que poner el verbo to be. Ok. Ese es presente simple. My family live on the first floor of the house.
¿Ok? Hay que decir textual lo que dice ahí, la preposición que es. ¿Ok? Vamos bien, vamos bien. Ahora vamos a con Marixa Elizabeth. Continúe con el listening, Marixa Elizabeth. Ok. Espérame que esta cuestión se traba. To four people, describe their homes. Number the pictures from 1 to 4. 1. My family lives on the first floor of a house. Another family lives on the second floor. Uh-huh, Marixa. My family live second floor of the house. Uh-huh. Esa es la que ya dijo Carlos. My family live in the first floor of a house. El de la primera era first. Y escuché que dijo second. Ajá, pero ¿qué? ¿Qué? En inglés. Ajá. Hay que escuchar toda la oración otra vez. First floor of a house. Another family lives on the second floor. Ajá, Marix. Second. My family lives on second floor of the house. No, pero esa es la que ya dijo Carlos. Usted va a ser de donde Carlos dijo, va a continuar usted. Okay. Es el pedacito que yo estoy poniendo nada más. Bye. The house. Another family lives on the second floor. That one. Other family. Otra familia, como que dijo. Uh-huh. Vamos a ver, Jorge, ayúdele, por favor. Sería the other family live in second floor. Uh-huh. Al inicio dice another. Ok, another. Another. Another family live in the second floor. Ok, nice. Por ahí vamos. Continúe, Luis Eduardo. Vamos a ver. Ya lo que ya dijeron, ya eso ya no. Usted va a continuar después de lo que ya se dijo. Ok. The people on the second floor are nice. Ajá, Luis. The people second. ¿Me la podría poner nuevamente, teacher, please? Okay. Family lives on the second floor. The people on the second floor are nice. The people second floor are nice. Ahí faltan prepositions. Okay, acuérdese que usted tiene que tener estructura. ¿Verdad? Yo no puedo decir palabras sí. cortadas. Yo tengo que poner enlaces, preposiciones, seguir la fórmula gramatical. Yes. ¿Ok? Vamos a ver, Sofía Michelle, ¿qué fue lo que usted escuchó? Lo puedo repetir. Vamos a ver si esto me deja, que a veces se traba. Bueno, ahí va. Floor. The people on the second floor are nice. The people on the second floor are nice. Are, solo el verbo me le faltó. The people on the second floor are nice. Ah, are nice. Okay. The people on the second floor are nice. Continue, vamos a ver. Jorge, este va para usted. But they're not very quiet. Lo puede repetir, teacher, por favor. Vamos a ver si esto no se traba. People on the second floor are nice. Basta, ahí vamos, ¿ok? The people on the second floor are nice. But they're not very quiet. But another quiet. But, no, ahí vamos bien, but. Vamos a ver, Carla Stephanie, ¿usted qué escuchó? But they're not very quiet. Perfect, but they are not very quiet, okay? O sea, la gente que vive en el segundo piso son nice, pero no son callados, son escandalosos, right? But they are not very quiet, okay? Let's see, continue. Sara Elizabeth.
2. My apartment is very small. Sarah Elizabeth. My, no sé qué es que casi no la escuché. ¿Puede ponerlo, por favor? Teacher, como que el audio de alguien está interfiriendo, no sé, no se escucha bien. Sí, acuérdense de tener el micrófono y tener un poco de silencio, ¿va? Porque a veces cuando alguien activa este, se le duele el oído a uno, ¿ok? So, ajá, vamos, Sara Elizabeth, ahí va una vez más. It is very small. My apartment is very small. Uh-huh, Sarah Elizabeth. Bien, creo que tiene ahí no, problema. Algo así creo que lo escucho. Bien, Linda, Beatriz, ayúdele a Sara, porfa. My apartment is very small. Uh-huh. Pero ¿qué es apartment, Linda? ¿Eso? ¿Qué sería apartment. Ahí? Ah, my apartment is very small. Ok, mi apartamento es muy pequeño. My apartment is very small. Elsie, Patricia, continue. It has just one room with a very small kitchen. Una vez más, Elsie, ya estuvo. Ok. Ok. Vaya, pues pongan todos, paren la oreja, porque si no nos lo dice él, si le preguntamos a alguien más. Vaya, ok. It has just one room with a very small kitchen. Ajá, ya sé. My one room is the very small chicken, algo así. Pero que no escuché, o sea, no escuché muy hay bien. Hay que ordenarlo, vamos una vez más. Ok. Ponga, pare la oreja lo más que pueda, acérquese a así para que escuchen, porque hay que saber entender textual lo que yo, porque si no, o sea, ¿qué caso tiene? Yo adivino la respuesta, pero no es adivinar, es entender lo que está diciendo. Y todas esas palabras son las que hemos visto en el módulo. Ahí va. It is very small. It has just one room with a very small kitchen. Es que como que al principio lo confundo porque yo escucho que dice they have one room y this very small chicken. Vaya, pero es que esa fue la primera oración. My apartment is very small. Eso ya está. Después de eso. Tengo yo que continuar, ¿ok? My apartment is very small. Very small. Ajá. Ahí. It has just one room with a very small kitchen. Ajá. One room is very small kitchen, perdón. Uh-huh. Vamos a ver, ayúdele, Toyita. Lo voy a repetir, teacher, porfa. Ok, vamos a ver. It has just one room with a very small kitchen. The house has a one room, very small kitchen. Okay, va, por ahí vamos llegando, okay? It has, okay, it, no dice the house, solo dice it has just one room and a very small kitchen. Okay, no me puedo comer las palabras. Tengo que decir la oración completa, okay? Porque si no, es como que yo diga house, kitchen, small, o sea, esté diciendo palabras, pero esta es una oración. It has just one room in a very small kitchen. Ahí vamos, vamos resolviendo, que es lo importante. Vamos a ver, Gisela Emperatriz, este para usted. Y esto ya se trabó. Tengo que volverlo a abrir, espérense que esto se... No sé si les pasó a ustedes que se queda trabado y lo tienen que volver a abrir y cerrar. Después tengo que... Y varias veces pasaba eso. Que adelantarlo aquí. Vamos a ver. Another family lives on the second floor. Vaya, the people on the second floor are nice, eso ya lo escuchamos. But they're not very quiet. Le voy a dar pausa en donde vamos. Eso ya lo escuchamos. My apartment is very small.
It has just one room with a very small kitchen. Vale, de ahí vamos, ¿ok? De esto que va a decir Gisela es lo suyo. It doesn't have a bedroom, so I sleep. ¿Lo puede volver a poner, por favor? Ok, ahí va. It doesn't have a bedroom, so I sleep. Ajá. In this have a bathroom, creo que escuché. José Alexander. Dice, it doesn't have, it doesn't have a bathroom. So, okay, nice. It doesn't have a bathroom. No tiene un baño, okay? It doesn't have a bathroom. Déjeme ver si lo pongo otra vez. Very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so. It doesn't have a bedroom. No es bathroom, es bedroom. Hasta yo había oído mal. Es bedroom, okay? No tiene cuarto. It doesn't have a bedroom. So Edwin Edgardo, continue. So, ahí se queda donde dice so. So, I sleep on the sofa. Ajá, facilito, Edwin. So, I sleep in the sofa. Perfect, okay? Como no hay un cuarto, un dormitorio, ella duerme en el sofá, probably en la sala, right? So, por eso dice, it doesn't have a bedroom, so I sleep in the sofa. Continue, vamos a ver, Jessica Sarai, este va para usted. Very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so está. I sleep ahí on the sofa. Ahí. Three. Tercera. I live in an apartment downtown. Ajá, Jessica Sarai. Lo puede poner otra vez. Ok. Three. I live in an apartment downtown. I live in an apartment downtown. Elsie, ¿qué escuchó usted? Escuché, I live in the apartment in the downtown. Downtown, como el centro de la ciudad, algo así. Ah, ok. I live in an apartment downtown. ¿Se acuerdan de esa palabra que la vimos, right? I live in an apartment downtown. Dale, José Alexander, esto va para usted. It's on the fifth floor of an interesting old building. Sí, escuché como un 50%, pero lo podría volver a repetir, es que pasó un carro cerca. Sí, ahorita todos los ruidos les están afectando, ahorita están de las cucarachas. Vamos, una vez más, José. Downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. Dice, it's on the first floor. No recuerdo la otra parte, pero dice interesting building. Ok, casi, casi lo tiene, solo que no es first. No es en el primer piso, escuche bien el número que dice, porque no dice first. Dale. An apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. Se escucha como sixth o fifth. Fifth, ok, quinto. It's on the fifth floor, o sea, está en el quinto piso. ¿Y después qué dice? Okay. It's on the fifth floor of an interesting old building. Okay, on an interesting old building. ¿Qué dijimos que era building? Edificio. Okay. So está en el quinto. It's on a fifth floor of an interesting old building, ok, en un edificio viejo pero interesante, right? Interesting old building, ok. Es que yo le escuché la palabra on de propio. It's on, no, es on the preposition, está en, el on es de M, ok, que está en el quinto piso de un edificio interesante pero viejo. All interesting old building, ok. Bien, sigamos. Está buena esta masacre, va. Está interesante. Hay que parar bien la oreja.
Vamos a ver, Zulma Mercedes, termine la colita de la oración. Ay, se trabó Zulma, espérese, espérese, no la vamos a dejar con las ganas de que Zulma dé su aporte. Vamos a adelantarlo aquí como al minuto. They're not very quiet. It has just one sofa. Bye, por ahí, number three. I live in an apartment, downtown. Ya lo It's dijeron. On the fifth floor of an interesting old building. Vaya, de aquí va usted. Esto que vamos a escuchar, lo que usted me va a decir. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and... Vaya, mucho, mucho. Ahí está. Con la primera que me diga, estamos bien. Lo vuelve a repetir, dicho. Vaya, ahí va. I have a great view of the city. Facilito. The city. I digress the city. Uh-huh. Pero, ¿qué me está diciendo ahí? Vamos a ver. Jocelyn Yvette, ¿qué entendió usted? Lo puede repetir, teacher, porque solo tengo duda de una palabra. Vamos a ver. Interesting old building. I have a great view of the city. Bueno, no sé si está bien, pero lo voy a decir, no entendí todavía la palabra. I have a great view on the city. Una palabra está malita ahí, Jocelyn, porque dice, ajá, y él sí, ¿cómo dice? Dice, I have great view in the city. Exacto, una palabra que le fue ahí. I have a great view in the city. Okay, la preposición es of. Excelente. I have a great view of the city. Okay. Y al final, ¿qué dice? And I'm close to lots of stores and restaurants. Ajá. Voluntarios. Póngala de nuevo muy rápido. Ajá, por favor. Si lo vea igual. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Uh-huh. Edwin. Ajá, José, usted. Solo entendí que dice store and the restaurants. Ah, pero ¿qué dice al inicio? Ahí está. Es que hay una palabra, hay una palabra que muy rápido. Of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Esa. I'm close. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Ajá. I'm close. Pero el sujeto es I'm closed of stores and restaurants. O sea que aparte de tener una nice great view, I'm close of stores and restaurants. Y está cerca de tiendas y restaurantes. Okay, and I'm close of stores and restaurants. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Okay, and I'm close of a lot. Muchas, and I'm close of a lot stores and restaurants. Okay. Pero ¿cómo se escribiría close? Close, sí. Se escucha como cerrado. Como la close, palabra la palabra close es cercano. O sea, close es cerrado, pero no solo es ese significado. Closed es cercano. Yo le digo, I live close to you. Yo vivo cerca de usted, le digo yo. I live close to Ellie. Elsie, ok, yo vivo cerca de Elsie. We are really close friends. Somos amigos cercanos, right? We are really close friends, ok? Somos amigos cercanos. Bien, miren, el tiempo pasa, falta uno, pero el tiempo apremia. Y este, mire esto, mire cuánto dura ese audio, como 1 minuto y 10. Y mire cómo le hemos sacado provecho, o sea, de verdad entender lo que ahí se está diciendo. Porque es fácil, como le digo, adivinar la respuesta. Ay, no, no es esta, le pongo la B. No es esta, le pongo la C. O sea,
Se puede, pero no es el punto. El punto es que usted logre entender qué es lo que dice. Ah, yo oí que dijo restaurant, pero a ver qué quiso decir. No, yo tengo que saber qué es lo que está diciendo del restaurant. Ah, es que yo escuché que dijo building, pero a saber qué quiso decir. No, tengo que saber. Entonces, ahorita ustedes que van empezando, traten de agudizar el oído. Miren, escuche música, la música que a usted le guste, pero en inglés. No sé si les he dicho lo del teléfono a ustedes. No sé si les dije al inicio. Sí, teacher, nos aconsejó que lo pasáramos a inglés. Bye, todos quiero ver así, ve, poniendo el teléfono en la pantalla sin miedo al éxito, ve, que todo esté en inglés. No porque... Por mí, o sea, y eso no, pero usted que de verdad lo anda en inglés, ¿verdad? No es que solo ese día lo puse, de ahí lo quité. No, o sea, usted está realmente interesado en aprender. Tiene herramientas sencillas para hacerlo, como por ejemplo su teléfono. Y si no lo hace, pues, o sea, usted se está tardando más. Ok, tardando más en su aprendizaje. Yo no digo que no va a aprender, claro que va a aprender, pero va a ir a un paso más lento. Que si yo me esfuerzo a meter el inglés por todos lados, o sea, se me va a hacer más fácil. No sé cuántos acá tienen Netflix o cualquier otro de esos canales que hay. Lo tienen en inglés, pone usted su película en inglés, es que no la entiendo, pues esa es la del detalle, que al inicio no le va a entender, pero va a llegar un momento en el que lo va a lograr. Luis, díganos. Sí, teacher, sobre eso le iba a comentar, sobre Netflix. Tengo algunos primos que hablan perfecto inglés y me aconsejan de que las películas o series las vea en inglés. Yo he intentado verlas, pero o sea, me quedo diciendo, ¿qué está diciendo? Entonces, no sé qué consejo podría dar usted para, o sea, lógicamente, ponerlo en inglés y el subtítulo en inglés, tal vez para ir entendiendo lo que dicen, ¿verdad? Exacto. Un consejo que un primo me dio, no sé, algún otro consejo que usted sepa, es que, por ejemplo, la película o la serie primero la ve en español, para que entienda todo el contexto. Luego, volverla a ver ya en inglés. No podría, sé qué... podría ser. El orden no afectaría. Usted lo puede ver primero en inglés, después en español o español-inglés, como sea. El orden de los factores no altera el producto. Sí. Pero sí, lo que yo le recomendaría es leer los subtítulos. Más que al inicio, usted más que en tratar de entender, porque o sea, estamos hablando de una película, ellos van rápido. O sea, ellos no van como, I am, No, ellos van, I'm a doctor, ¿no? Así, rápido, ¿ok? Sí. So, entonces, yo lo que le recomiendo más que, sí, el listening, pero vaya leyendo el subtítulo. Y usted va a decir, okay. Hey, ahí hay un sujeto, hey, ahí hay un verbo, hey, a esa palabra yo ya me la puedo. Y así es como usted va a ir haciendo que su cerebro se adapte. Pero si usted no escucha inglés en todo el día, porque usted va a decir, ¿y con quién voy a hablar? Si ni con el chucho puedo hablar en inglés, o sea... Pero escucha música, ve tele, lo que sea, tiene su teléfono. O sea, usted tiene que ser el responsable de meterse el inglés por donde pueda. Así, aunque se escuche feo, pero es que es la verdad. O sea, yo siempre le digo a los que tengo acá en mis clases, mire, usted viene libre y voluntariamente aquí a desvelarse una hora. Yo no veo a nadie aquí ni amarrado ni que lo estén obligando. Entonces usted viene porque a usted le gusta, porque a usted le interesa, porque usted quiere, porque usted lo necesita, por lo que sea, pero usted está libre y voluntariamente. Entonces haga que esa hora que usted está haciendo el esfuerzo valga la pena y tenga provecho. Porque ¿qué pasa? Si usted no lo hace de entrada, llega la frustración. O sea, esto es como todo aprendizaje. No sé si alguna vez usted ha conocido a alguien que diga, ah, no, yo estaba aprendiendo a manejar, pero yo por gusto. No es lo mío, no aprendí mi modo, en busito siempre. O sea, se frustra y dice ya no, y que no, y ahí queda todo. Entonces, eso puede pasar con el idioma inglés. ¿Por qué puede pasar?
Ustedes ven acá los compañeros, el otro módulo no sabemos si estos mismos compañeros van a estar o van a venir otros. No sabemos si de alguno de estos compañeros se va a cambiar de horario, si alguno de estos compañeros cambia de trabajo y ya no va a estar con nosotros. O sea, no sabemos. Pero ¿a qué quiero llegar? ¿Por qué me puedo frustrar? Ahí ya me lo han dicho en esta clase. Es que mire, yo veo que hay unos compañeros que cómo hablan y yo no hablo nada. Pero yo le pregunto, ¿pero y por qué será? Si la clase es la misma para todos. La plataforma es la misma para todos. O sea que va a depender del esfuerzo y el empeño individual. Sí, la clase es colectiva, porque yo no me dedico solo a uno, a preguntarle a uno. Yo trato, y usted sabe, de preguntarle a todos parejos. Un día uno, otro día le pregunto al que no le pregunté. Y trato que en el día, aunque sea pillo, pero usted me diga algo. Entonces, el esfuerzo que cada uno de ustedes le ponga al idioma, eso es lo que va a destacar. O sea, cuando a usted algo le gusta, cuando a usted algo le interesa, uno le pone interés, o sea, uno le pone un extra. Yo, como les digo, o sea, yo acá veo que todos son personas ocupadas, o sea, no se ve así como que, ah, mire, yo aquí paso en chateando todo el día en el sillón. No, ¿verdad? O sea, yo veo que están, trabajan, estudian, familia, etcétera. Entonces, o sea, no es cosa sencilla, pero dedíquele por lo menos 10 minutos al inglés, o sea, dedíquele, pero de verdad, sentarse, hey, por lo menos hoy vi en la clase esta palabra, aquí la anoté porque es que no entendí qué era y no dio tiempo de preguntar, entonces vengo yo y agarro mi diccionario electrónico o como sea y busco la palabra, veo cuántos posibles significados puede tener, en qué contexto se va a usar, con eso que usted hiciera al día, imagínense con una palabra, cuántas palabras no llevara bien aprendidas hasta este momento. O sea, es algo que yo le aconsejo. Le dije del teléfono, le dije de escuchar música en inglés, la música que a usted le guste, o música romántica, que es la que va más suave para que usted vaya escuchando. Ya les he dicho, yo le deseo que sueñe que habla inglés, porque eso es una buena señal. Póngase, mire, yo como en aquel tiempo yo estuve así como ustedes, o sea, yo nunca he estado en Estados Unidos, a veces, ay, que la teacher, ¿por qué ha viajado? No, sí he viajado, pero no a Estados Unidos, entonces, no, yo fui así como ustedes a una clase en aquel tiempo presencial y llegué y yo no entendí, pero ni pío de lo que la maestra dijo, entonces, mi modo, pero me entusiasmé y dije, bueno, hay que aprender, quiero aprender y me esforcé en querer aprender. Entonces, de que se puede, porque no hay un límite, ¿ok? Usted puede superar al maestro, que es la idea. Entonces, yo les animo a que no se desanime, sino al contrario, siga adelante. Y si usted ve, hey, pero fulano habla más, bueno, ¿por qué será? Yo tengo que repasar, yo tengo que ser el más parlanchín del grupo. No me puedo quedar, ay, me voy a apagar la cámara para que no me pregunten. No, ¿verdad? Yo tengo que poner la cámara y decir, maestro, aquí estoy, pregúnteme, que yo quiero aprender, yo quiero practicar, ¿verdad? Esa debe de ser la actitud suya de querer aprender. Y como le digo, repase. Si ahorita va a haber vacación, sí, descanse, pero de vez en cuando diga usted, hey, voy a revisar la plataforma. Sí, ya hice los ejercicios, pero no está de más volverlo a ver. Ahí tengo el manual. Hay unos ejercicios que no se desarrollaron en la clase. Vengo yo y los hago. Tengo mi cuaderno, vengo yo y lo resuelvo. O sea, hay que ser un poquito autodidacta, ¿verdad? Para que vayamos viendo el progreso a un paso más ligero, porque cuando uno va tan paso lento, como le digo, yo puedo quedarme a medio camino, porque ay, es que muy difícil, es que ya no le hallo. O puede que pase, o sea, yo a veces ya he tenido módulos avanzados, intermedios, y llega alguien y me dice, mire, es que yo no sé, pero es que yo he llegado aquí, pero yo no hablo ni pillo. ¿Pero por qué será? ¿Será que usted en los módulos anteriores, usted siempre estaba ocultándose? ¿Estaba usted como queriendo pasar así como, ay, que no me pregunte? Entonces, eso va a pasar factura. Usted tiene que ser de decir,
Ay, que me pregunte a mí, así me equivoco, me equivoco, pero lo intento, lo digo, trato, pero no me voy a quedar callado ahí, que no me vean. O sea, debe de ser usted, tener esa mentalidad. O sea, vuelvo y repito, por mí, pues encantada, la verdad, de compartir con ustedes. El grupo de WhatsApp lo eliminan, yo no lo elimino, yo no soy administradora del grupo de WhatsApp, pero el grupo se elimina por parte de Inglés Corporativo y se vuelve a crear uno nuevo con el siguiente módulo, pero igual, creo que ustedes han identificado mi número, usted lo puede guardar ahí, si en un futuro usted necesita ayuda, no dinero, mire, présteme $5,000, no, eso yo no puedo, pero si usted tiene la necesidad de alguna actividad, algo, una duda, escríbame, mire, soy fulanito de inglés, ¿verdad? Y mire, y tal cosa. Elsie, no sé si tiene... Dice mi hija, pregunta mi hija que si usted es de Costa Rica. No, para nada. Guay. 100% salvadoreña. Aquí tengo la marca. Amante, okay. Amante de las pupusas, 100%. Thank you, teacher. No. Bien, tomémonos la foto oficial. Pongan la cámara, pongan ahí su mejor sonrisa. No sé quién... ¿Quién puede? ¿Quién está en computadora? Jorge, usted está en computadora, que pueda tomar el screenshot, porque así queda mejor, porque con la cámara a veces queda como el flash ahí. No sí, sé sí, si claro. Puede tomar un par de capturas ahí, solo que avísenos, van a salir ahí con la boca abierta, los que están comiendo, escondan el pan un momento para que no vaya a salir ahí pando. Vaya. Avísenos, bye. A la cuenta de 3, 1, 2, 3. Vale, tome otra ahí por si alguien salió medio pando, que escoja el mejor ángulo. Espéreme, teacher. Ve ahí donde la almacena, donde la guarda, para que después no se nos frizó la sonrisa, se nos congeló. ¿Sí? Después nos la manda el grupo de WhatsApp. Ahí la guardan de recuerdo. Vaya, otra. 1, 2, 3. Nice. Ya. Vaya, gracias. Ahí no teacher, la agradecerle con... de manera Diga, personal. Maris. Agradecerle de manera personal y pues me siento muy satisfecha. La felicito, una gran docente con un gran carisma de enseñanza. Así que le deseo lo mejor y bendiciones y ojalá pues que esta no sea la última vez que sea nuestra tutora. Verdad, espero verla en los próximos módulos que nos hacen falta y pues que Dios la bendiga y pase buenas noches, fue un placer. Gracias Marisa, primero Dios que sí nos encontramos, ojalá nos encontráramos allá en un avanzada, ¿se acuerda cuando estaba allá con correcto sufriendo en el vigila? Comparto el mensaje de la compañera, muchas gracias teacher, la verdad es que hemos aprendido, en lo personal yo he aprendido mucho con usted y la felicito porque a veces uno tiene que equilibrar carácter, cariño, de todo un poco, pero sí, a veces claro. Somos rudos y hay que presionar, la felicito. Sí, los he presionado de manera sutil, va. Ya en medio sentido ya me ha dicho algo a la fuerza, pero lo ha dicho. Ok, una palabra que identifica mucho a los maestros y es un don que tienen, es paciencia. Porque a veces uno, por más que quiera aprender, le cuesta entender o repetir 2 o 3 veces y cualquiera puede decir, ay, pero es que ya lo repitió, ay, pero aquí, pero el maestro, el docente tiene ese don, la paciencia, porque, y usted ha sido una de ellas, de que cualquier cosa, cualquiera de nosotros no le entiende, vaya, precisamente hoy, con la repetición de la voz o de la conversación. Entonces, la felicito, muchas gracias y pues que Dios la bendiga y siga dando pues esas virtudes que usted tiene. Gracias, Luis, muy amable. Sí, la verdad, un gusto, como les digo yo, encantada y si nos vemos al siguiente módulo, prepárese porque vamos a ver el pasado, ¿okay? Si no se puede lo observan virtualmente le vamos a mandar el cinchazo. Bien, diga Carla Stephanie.
Gracias. Bueno, gracias. Miren, me tengo que ir porque el otro grupo me está esperando. No sé si ya mandó las fotos, Jorge, ahí las manda, porque ya la voy a poner ahí. Gracias por las sí. fotos, yes. quedaron bien nice. Ah, sí, ya las mandó. Bueno. Bye. Sí, gracias. Gracias. Bueno, gracias. Me tengo que ir porque hay otro grupo. Okay. See you Listo. Next, okay? Enjoy your vacations bye. And bye bye. Take care. Bye bye. Good night. Thank Good you. Good night.